Hola amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y a una nueva leyenda de terror. Y bueno amigos, como decía, en este video vamos a continuar contando la leyenda número 32, que el cual vendría siendo el fantasma de la monja María. Así que una vez que haya dicho esto, comenzaremos a contar esta leyenda a continuación. La leyenda de la ahorcada María. Durante muchos años, y según consta en las actas del antiguo convento de la Concepción, en las enclaustradas en tan sobrio lugar, sufrían las apariciones de una blanca y horrible figura en ámbito de monja colgada de uno de los árboles de durazno. Cada vez que alguna de las novicias cruzaban el patio por las noches y se detenían a mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que estaba en el centro, se topaba con aquello, tras ello, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturna. Veían a la novicia pendiendo de una soga con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua fuera de los labios retorcidos y resecos, las manos juntas y sus pies apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas clamando a Dios, y cuando volvían acompañadas de la Madre Superiora, aquella horrible visión se había esfumado, sucedido por varios años, noche a noche y monja tras monja. El fantasma de la novicia colgada del durazno, espantándolas a todas, haciendo de sus rezos, misas y penitencias valiera un poco para alejar la visión macabra de su jardín. La fantasmal aparición de aquella monja ahorcada quería solamente que se supiera la verdad de lo sucedido. Muchos años antes, cuando la joven bella, doña María de Ávila, perteneciente a lo mejor de la sociedad de su tiempo, se enamoró de Joaquín Urrutia, un hombre de posición social y muy inferior a la suya, y que trataba de convertirla en su esposa para así ganar a su mujer fortuna y linaje. Los hermanos de María, Gil y Alonso, descubrieron las intenciones del joven y, sabiendo que solo lo movía la ambición, le ofrecieron una buena cantidad de dinero, con la condición de que se fuera definitivamente de la ciudad. El joven aceptó y se marchó sin despedirse de la mujer que tanto amaba. Esto se unió a María en una profunda depresión. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencerla para que entrara de novicia al convento de la Concepción, diciendo que Urrutia jamás regresaría a su lado, pues había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró al convento sin dejar de llorar su pena de amor. Se dice que al descubrir la traición de todos sus seres queridos, tomó un cordón y en camino hasta la fuente donde se reflejó por última vez, ató la cuerda a una de las ramas de durazno y rezó pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer, y sin pensarlo dos veces se lanzó golpeando sus pies en el borde de la fuente, y ahí quedó, balanceándose como un péndulo blanco movido por el viento. Encontraron el cuerpo tieso de María pegando, dando que se trató de un suicidio. No pudo ser enterrada en la tierra sagrada. De acuerdo a las disposiciones católicas, un mes después, una de las novicias vio una horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que se prohibieron las salidas de las monjas a la puerta después de la puesta de sol. Al deducir que el alma de la joven andaba llenando, las autoridades comenzaron a investigar, tomando por culpables a los hermanos Ávila, pues habían sido ellos los que de alguna manera encaminaron a María a terminar con su vida. Así que los juzgaron y los sentenciaron a muerte el 16 de julio de 1566. Los dos fueron degollados, la casa donde vivieron fue destruida y llenada por sal, ya que de acuerdo con algunas costumbres de la época, esa era la única forma de que el alma de la monja pudiera descansar. Pero el fantasma de María continuaba apareciendo en el árbol de duraznos o en las aguas de la fuente. Finalmente se decidió talar el durazno y destruir la fuente. Se pensaba de que esta forma todo terminaría, pero no fue así. El fantasma de la ahorcada María siguió apareciéndose, esta vez pendiendo del aire, en donde alguna vez estuvo el árbol de duraznos. Y bueno amigos, si les encantó esta leyenda de horror mexicana, no olviden dejar su like,
Suscríbanse, es gratis. Así que, amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias y hasta luego. Nos veremos en un próximo video. ¡Chao!